Muy bien, Kike Álamo también presente en el escenario mayor del Chayero Sonagasteño. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo viviste esta nueva edición del Chayero? Bueno, muy contento, bajar del escenario y después de tener una actuación muy linda con la gente, con la participación y bueno, la muestra de cariño que nos brinda año a año el público, así que muy contento. Bueno, a ver, has tenido una participación más allá del escenario porque también fuiste parte de lo que ha sido el preselectivo en distintos puntos de la provincia. Has colaborado con tu pequeño granito de arena de manera desinteresada para poder traer nuevos artistas a este escenario. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo ha sido ese camino también? Bueno, muy lindo, agradecidos de la deferencia de la gente del municipio, los organizadores de este chayero a este preselectivo. Y bueno, tuvimos la tarea de junto a Alejandro Herrera, con otros músicos de distintos puntos de la provincia, evaluar ese trabajo de los intérpretes del interior, en este caso Chamical y Chilecito. Y bueno, muy lindo porque uno va descubriendo también los distintos valores que tiene y los buenos valores que tiene toda nuestra provincia, ¿no? Ahora, haciendo pie en eso, ¿no? Hay muchos músicos que todavía no tienen la trascendencia para salir de la provincia y estas oportunidades son las que deberían impulsarse para poder darles un espacio. Sí, por supuesto. Se tendría que brindar la posibilidad desde los entes que tienen que ver con la cultura, ya sea los municipios, las secretarías de cultura, las direcciones de cultura, poder brindar los elementos necesarios para que todos esos valores puedan tener recorrer el camino por nuestra provincia y por otros lugares, mostrando su talento y lo que ellos hacen, ¿no? Volviendo a tu trabajo, sabemos que se viene un nuevo proyecto, en este caso para el 2 de febrero, con amigos, en este caso una nueva challa, podemos decir. Sí, en realidad es para el 4 de febrero. Es el 4 de febrero en el lugar que se llama Oye Guapa, en Ruta 38. Ahí nos vamos a juntar con la challa de Natalia Barrio Nuevo y la challa de Germán Nieto, la challa del camión. Y vamos a celebrar dándole la bienvenida a febrero, las tres chayas juntas, digamos, ¿no? Así que bueno, eso también es un lindo desafío para recibir a la gente todo febrero. Y después la chaya tradicional de Kike Álamo, más adelante. Sí, creo que el 18 de febrero va a ser eso en mi barrio, en mi casa. ¿Ya sabés qué día vas a estar en la chaya? El 12 de febrero, el día domingo 12 me toca a mí. Con respecto a eso, ¿cómo ves todo lo que se está organizando alrededor del festival, ¿no? Porque hay diferentes muestras, peñas que se quieren organizar, ¿cómo lo ves en ese sentido? No, está bueno porque, digamos, primero que la chaya ya convoca muchísima gente que viene de distintos puntos del país y año a año es cada vez más gente, cada vez más la afluencia de gente y bueno, la gente ya no tan solo le gusta ir al festival, que se vuelca en forma masiva, sino también le gustan las chayas barriales, las peñas, y me parece bárbaro que cuando más posibilidades tenga y más lugares y espacio para brindar a la gente, bienvenido sea. Bien, Kike, te pido por último que saludes a la gente de Sanagasta que está viendo. Bueno, un saludo grande a Sanagasta que nos recibe año a año con tanto cariño y que tenemos muchos amigos. Muchísimas gracias por un chayero más. ¡Viva La Rioja! Gracias a vos, Kike. Gracias, muy amable. Esta melodía que no acaba. Kike Álamo cantando éxito de Ulises Bueno, intento.